¿Cómo estás? Estos son No, los árboles que hombre. te decías. Sí, los árboles, aquí ¿Los los cortamos van a todos. cortar? Claro que sí. ¿Desde allá, desde arriba del cerro? De arriba del cerro sacamos los árboles, cargando entre 20 personas. La caravana. La caravana. ¿Y ahorita qué procede? ¿Qué haces? Ahorita están ahí pasando a venerar lo que es el cuerpo de nuestro Señor. Acabamos de bajar de la cruz y después posteriormente va a haber una celebración. Después pasamos a la procesión del silencio y vienen otras cosas. El pésame de María. Pésame. Sí, pésame. Sí. Hoy estuvo muy bonito la Sí, procesión. No sé si estuvo, no lo vio. caloró allá afuera. Ah, sí. Mira, pues, sí. Un rato. Y las plantitas, ¿para qué son? Son manzanillas. Por eso, pero eso que Eso sirve para cólico, para algo sirve. no, pero ¿por qué lo traen? Una Para limpia con el con Señor. O sea, siempre con el Señor, así la predicción acá, se limpian ahí con el Señor. O sea, la fe. Ahí se deposita una fe, donde lo llevan, pues cualquier cosita lo toman. es como si fuera como una bendición. Es como para bendecir a usted, para que le sea eche la bendición. Sí, pues Ah, sobre la bendición que se limpian con eso, como si fuera bendición del cuerpo de nuestro Señor, y ahí lo llevan. Es un respeto, pues es una fe más que nada. sí, pero La fe. te pregunto porque yo no lo había visto. Ah, sí. Bueno, su veladora se limpia con la veladora. Limpian la veladora ahí, a los prenden su veladora. Quizás pidan sus deseos, algo así, Ah, de la veladora. sí. Una enfermedad, o ya Como la sea. señora que está pidiendo, ¿no? Claro, Una así vez. es, así es. Le hacen Se deposita, irreverencia, ¿no? sí, se deposita la fe en esas. Sí. ¿Y cómo qué hora va a ser el otro acto? ¿Ya? Hasta que terminen ellos. Sí, ya en unos minutos entra a las 5, posteriormente estamos empezando. Ah, bueno. Sí. Ah, pues ahorita le Sí, seguimos. claro que sí. Gracias, Sí, ¿eh? aquí vamos a estar. Y todos ellos son como Sí, tú. son los apóstoles, algunos santos varones, los que están vestidos. Los bueno, del Nosotros bastón. somos santos varones, somos como los Judas, estamos vestidos Ah, aquí. ¿cómo lo Sí, juzgas? sí. Y los santos varones, pues tienen su bastón, se identifica con su bastón Y la y el cordón el amarillo, cordón. el morado, perdón. Cristal amarillo. No, Morado. está Sí. bonito. Sí. No, hoy estaba más bonito porque estábamos todos. Sí, va a ser el vendedor. Sí. Ah, lo grabó usted tantito. Un poquito. Oh, sí. Pues aquí nuestro amigo representó a Cristo. Sí, ¿Ya te cambiaron o qué? sí. Con razón, yo no encuentro. Él fue el que representó a Cristo, No. que que venía cargando la cruz. Sí, Esa que te gracias. dieron los chicotados. Sí, él es. Le tocaron este Sí, año. así es. Es una tradición que se acostumbra a hacerlo así, de esta manera, Sí. en vivo todo. Sí. Claro, sin lastimar a la persona, simplemente Es como una una reseña, representación, sí, una ¿no? presentación, ¿no? Como un recuerdo. Sí, es como representación. Recordar a lo que un día fue, nada más que no se compara con lo que realmente fue. Sí, pues sí, lo que Sí, sufrió él. lo que no. Si solo con el calorcito nosotros nos quejamos, ya imagínense, sin estar herido, imagínense. Hace rato yo de Sí, quedarme en el claro. calor. Sí, pero bueno. Oye, lo que me impresionó fue de que está cubierto de piedra, ¿no? Así es. Y es piedra Sí, natural, si se daste cuenta, ahí el Cristo que está en la pared. Sí. Allá había usted ahí un Cristo. Sí, allá. Sí. Sí. Asómese por ahí.
No, sí lo agarré ayer. Ah. Y es hecho de pura Sí, piedra, ¿no? Los sí. colores y todo. Sí. No, está impresionante. Ayer que Así es. entré, Ya va a empezar la ceremonia. bueno, Ya pues te ahora. dejo Sí, claro que para que sí. hagan sus cosas. Sí, claro que sí, ¿no? Gracias, ahorita nos Bueno, vemos en un rato. perfecto. Aquí lo increíble es de que todas las figuras representantes representativas aquí están hechas de colores de piedra, todo es de piedra, no nada está pintado. Depende del color de la piedra, fue lo que lo pusieron acomodando. Y está increíble. Ay, perdón. A Puedes ver, comer diario voltea. huevo, no pasa nada. Voltea. Sí, pero harta. Ay, pero no me dejas en paz. Vámonos. Este piensa que estoy jugando. Ya, pues, vamos. Ya. A la letra. A ver. Ya ves. ¿Verdad que no te puedes poner en paz? Yo le quiero sacar película y no. Espérate, espérate. Espérate. Vamos a la letra. Vente. Acordarme que estabas en Acuacingo. A ver. Ven, agárralo de ahí, corazón. De ahí, nada más no salgas tú. Escóndete atrás de la neta. ¿Alam? Ahí está. Vámonos, papá. Ahí, ven. Ven, ven. Gente, gente, chacho. Gente. Vale. Pa. Chacho. Gente. Gente. Gente, chacho. Gente, gente. Gente, pa. Gente, vámonos, vámonos. Chacho. Gente. Vale. Vale. Toma, ven. Toma, ven aquí. Me lo dio a Sí, cinco. pero ya De subió. coco Pues compró y su fresa. aquí o le salió más. Ah, bueno. Claro, ya.
que los barquillas que ven son nuevos, No, está barata, es lo que yo le decía a mi señora que está barata, pero se me hacía increíble 5 pesos, puesto dije, dame una de 5 porque. pero apenas que subió, es que todo subió, pues Ahorita le dije, veníamos en la moto y le dije a mi señora, vamos, chocolate. vamos porque tengo ganas de reventarme una nieve de 5 pesos. Sí, y te salió 2 pesos más. Gracias a ti. Gracias, Dale, gracias a ti. dale, 10. Siete. Esta de 10. Ahorita estamos dando de puros de a 7, ¿verdad, No, doña? esta es de 10. No, esa Ahí te va. es de No debe de uno regatear, pero es el sale. juego de palabras. La ganancia ya no sale. Aunque queremos dar a 5 todavía, pero no sale la ganancia. Pero otra vez también me dijo un señor a 5, no, no, o sea, Sí. no porque que me lo den a 5, sino que yo pensaba que así costaban. No, es, bueno, sí, pero ya lo subieron, es que subieron el Para los precio. locales a 5 y ya para los que vienen de fuera, 10 varos, ¿verdad? Algunos de los que vienen, lo ven que vienen de De otro, fuera. fuera, lo dan a 15 y Y a 20, te pero nosotros no le damos el mismo precio, pues. acepto 2 pesos más. Sí, aunque sea menos, pero parejo. Oye, ayer se me perdió un teléfono allí. No, no, Ah. ¿dónde lo reporto Se quedó o ahí, qué? Ya se me quedó. chingó, Que te lo regresen, no, ¿eh? No cómprate nuevo, creo. te van a decir. Sí. Échale la bendición, ¿verdad? Sí. ¿Y hasta qué hora le pegan con la nieve, qué? No, pues la hora que se Entonces acabe. no, ya lo bloqueé, no lo van a poder Oye, usar. pero quién hace las nieves? Doña, ¿Ah? ¿quién hace las nieves? Ella lo hace. ¿Ah, sí? Están buenas. ¿Quieres aprender? No. ¿Has visto, pues? No, lo que pasa es que están bien buenas. Fíjate que estas se figuran a la nieve buena que venden allá donde somos. Pero la buena, buena, ¿eh? El buen sabor, todo. Pero esta sí le echan leche, ¿verdad? Sí. Sí, pues. Y puro hacer billetes, ustedes, ¿ah? Puro hacer billetes. No, yo solo trabajo, me pagan para ¿Te venir. pagan por venir? Sí. Si fuera el mío, ya tenía el dinero así, Así es, casi. Wemby. Así es, Wemby. ¿Y ella así es dueña? Sí, 40%. Me pagan 100 pesos, pues me dan 40. ¿Te dan Si 40? me, sí, si me compras de a 5, digo, esa de 7, le gano 2 pesos Do nada más. ah, ahí van 2 pesos, ¿no? Sí, 2 Está pesos, bien. vendo 2, hay 4 pesos. Y si vendo 100 todo el día, tengo mis 40 nada más. ¿Cuánto es lo más que has vendido ya? Así que digas, De uy, me fue, 500, ah. cuando me va así bien, bien, es 700, 800. 700, ¿para ti? Sí. Oh, Bueno, cuando lo pero traes hasta acabe. la madre, Bien, pero esto no está lleno, vino bajo, me dice. bajo. Sí, y no hay gente. Oye, pero ya estuvo bueno, ayer había mucha gente. No, no acabé ayer. Esos que están allá lo acaban porque este 4 está puro de a 10 y de a 15, 20 lo venden. Pero ¿Y no pero por qué tienen tan mucho. baratas estas? ¿Para qué lo vendemos? Pues no es por así Por que hacer queremos dinero, ¿verdad? ser millonarios. No te No, quiero es hacer por rica. necesidad, por lo que salga para la comida es lo que importa. Porque algunos lo hacen Por porque ganar quieren dinero. tener más Hacer mucho dinero. dinero. Sí, impresionar a la gente que tienen dinero. No, gracias a Dios, lo que salga para la comida ya es suficiente, ya es ganancia, ya, gracias a Dios, ya tenemos para la comida. Para comer. Es lo que más importa, pues. Sí. Pero. ¿Ahí lo habla bien el español? Habla celta, puro celta. ¿A poco sí? Te regaña, pero el celta. A ver, dile que me regañe. Ah, bueno, le digo. Dile, dile. Ahora empieza con golpe. No, 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 no. no, provoque. ¿A poco, a poco es bien tóxica? Sí. Ah. No se le ve, pero Se chinga sí. al marido. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí le pones su chinga al marido? Pues dile, dile. No, sí. ¿Le pegas, tú? ¿Al esposo? Celosa. No, no dice, pero no, no lo vemos pues en su casa. Nomás oye, nomás oye, No. nomás se ve los gritos, ¿ah? Ah, sí, pues. El pobre madre tiene moretones toda la cara. ¿Y tú cómo te llamas?
Ah, María. María, ¿y tú? Petra. Petra. Ah, pues qué chido. Nomás eso vine a comer una nieve de a 5 y me bajaste el avión. Te viste grosera. ¿Qué tal si no traigo los 7? Ya me chingué. Ya. No, no me los vendes, ¿sí? Si hubiera Sé. traído 5 pesos, sí me lo hubiera vendido nomás. Si te digo, oye. De hecho, como subió, pues, no, No, pero si yo hubiera dicho, oye, bueno, nomás sí, traigo bueno, 5 pesos. sí, digamos, pero ya va menos el helado, ya va poco. Ah, le quitas. Sí, le quito. Y si te dijera, ya no traigo dinero, regálame un helado, ¿qué dijeras? Capaz que te doy o no. Pues ve, ya no traigo ni zapatos. Y me jala el mío también, me está lastimando Tú sí me regalarías una nieve. No comprende, pie. Y te la regalo, me dice. dejas tu perro, No, no. No, ya me la comí. Ese es para otro día. Sí. ¿Y por qué no tiene pelo? Porque así son. Así es perro mexicano, 100%. ¿No lo había visto? Policía. Es policía. Anda viendo a ver si están dando las nieves más caras. Sí. Tócalo. Ah, no. No te hace nada. Capaz que me muerden. ¿No traes de limón? Oye, ¿por qué no hacen de limón acá? Es que a veces no se vende. La gente Una no vez lo lo usa. hice, ah, me sobró mucho y digo, yo no vuelvo a No traer. vuelvo a traer. Con razón a todo el mundo le pregunto, ¿tiene limón y no? Parece que hay uno de allá abajo. Hay aquel Pero verde que está allá. sí, pero es de cuatro sabores, no sé dónde está. Tal vez Ay, por ahí. no. Pues vámonos, corazón, ya te acabas tu nieve. Dale la basura para que dejes los 2 pasos que me Es chingó acá. policía. A ver, deja echarlo a la basura. Es de policía. Es policía. Pues ve, guáchale, ¿qué dice ahí? Ve, guáchale acá. Mexican Police. Sí. Es K9, señor. Ve, tócalo, está calientito, mira. Tócalo. Dale un beso, papá. Dale un beso a la de Neves porque nos la dio a 7. Nomás porque nos lo dio a 7, dale un beso, papá. Dale beso, papá. Dale beso. No, quiero nieve, dice. Ah, ¿le gusta la nieve? Échale poquita aquí. No sé. Ah, Mira, papá. no. Mira, ¿Cómo me la mira, come? fíjate. Le gusta la nieve, Compre uno, pues. mira. ¿Qué? Ya 10 compra el pobre, tiene La ese. otra vez le compré una grandota y no se la tragó. No, le gusta de limón, por eso no me gustan de limón. Pero sí se la come, y de Jamaica, ¿no? De Jamaica, de mango, así. Hay uno ahí abajo, parece que Ahorita está. voy a ir para allá, porque sí traigo el capricho de que me traen herido, porque no traen, ya, nadie trae de limón. No, hoy no, como que no. Ahí se ven, pues. Cuídense Sí, mucho, que le vendan todo. gracias, No, de nada. gracias. Se acabaron las de a 5, gracias a ti. A esta ya la tenía bien controlada. Este no es el que trae de limonada. Ese. No, no trae. Este, coco y fresa. Órale, pues. Adiós. A buscar las de limón. Sí, ya es capricho, por eso. Tengo ganas de una de limón. Así sea de la Michoacana, me vale madre. Mira, allá está la Michoacana. Y bien dice la muchachita, váyanse a la Michoacana para que vean que a ver si las dan de a 5. ¿Traes dinero? Vamos a ir por una de limón porque acá estos no traen. Tengo ganas. ¿No traes nieves de limón? Arriba, palomita. Oh, gracias, gracias. Adiós. Doña, ¿cómo ¿Qué pasó? anda? Lo busqué en el Face. Yo que no salió. ¿Cómo no? No ¿No salió? salió. Ayer se le olvidó el teléfono, se lo volaron. ¿No traes de limón, muchacho? No. Ay, pero yo el teléfono andaba aquí, te me lo Ayer se lo robaron. chingaron de allá, ¿Cómo? de una banca. Pues se le olvidó también por eso. Pues sí, pero Sí. pues me tardé 5 minutos y regresé ya No, no pues está. ya con No, o eso. sea, aquí con uno. Con un minuto bailas.
Sí, ya lo estaban velando, te fuiste, lo jalaron. Sí. ¿Y lo buscó en el Face, no? No, ya no, aquí no, olvídate que te lo entregué. Ah, no, yo lo busqué, pero no salió. A ver, ahí trae mi celular. Salen manitas, ¿verdad, Leiber? Manitas que ven. Salen las manitas, ¿verdad? Pero no salen. Manos que ven. Búscale ahí, todo pegado, mexicanos dejando huella. Pero pegado, sin separación. Agárralo. Cuerpo de cuerpestín, bien rápido está. Mira. Esa. ¿Qué dice ahí? Mexicanos dejando huella. Pero lo busqué y no lo encontramos. Te dije que es que yo no sé cómo está, de que tienen que buscarlo pegado. Ya es este, mira. ¿Y a dónde van después de acá? A San Cristóbal. Ah, ya me... ah, sí, mexicano, no mexicano. ¿Cómo se dice, pues? México, dejando huella. No, mexicano. Pero te lo apunté. Ah, sí. Ah, pues te lo apuntaron. No. Ahí se suscriben. Ah, bueno. Vale, pues. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿Qué estás haciendo? Una gorra, estoy bordando. Ah. Ahí está, ah, sí, ponle seguir. Ahí van a salir, mira. Ahorita me lo estoy agarrando. Sí, que te iban a salir, tú también la ibas. Adiós. Adiós. Nos vemos. Ay. Arde. Pues no hay de limón, ¿vamos allá enfrente o qué? O ya lo vamos. Vamos ahí. A la Michoacana. Le vamos a dar nieve al Balam, ¿verdad, pa? Claro, como si fuera nieve, como si fuera medicina. Deja el vasito así. Toma. Este no, este es mío y de la capa, espera, corazón. San Cristóbal de las Casas, corazón. Pato, ya anda de San Cristóbal, pato. Llegamos a el límite de San Cristóbal. Te descubrí. Quita los límites, mira. De mi laptop, para allá es un día de esos, donde andábamos, no, y para acá es San Cristóbal. Las casas. ¿Y qué pasó? Es el municipio. Mira qué chulo está la carita. Yo tan rebelde. Sonriendo. Así sucedió. Llegamos a San Cristóbal de las Casas. Resulta que en esta plaza venden de todo, muchachos. ¿Viste? Mirad. Te conocí, llegó esa emoción. Para los dos, lo nuestro comenzó. Miré tus ojos, quizá una insinuación. Y platicamos un tema de ocasión. No sé quién fue. A ver. Yo digo que los dos. Viajar contigo por tierra y compasión. Un mexicano dejando huella en tu corazón. Allá está la Gaby, vamos por la Gaby. Encontré un barco con ruedas sin timón. Hay que ver, esas faldas son bien carotas. Van a dar unos 15 mil pesos. Bueno, hace tiempo, hace 8 años que venimos. Y ahorita ya han de valer más. No sé quién fue, yo digo que no sos. Viajar contigo por tierra y compasión. Tu mexicano. Ya está la Gaby, ya esperamos. Dejando huella. Buenas tardes. Disculpe, ¿me puedo tomar una foto con usted? Ah, claro que sí. Cáralo. Ay. Se llama Balam. No muerdes, tócalo. Se llama Balam.
en tu corazón.